yo a mitad, dale. Ah, profe, no me saqué. Como no hay público nada, soltamos al ganador y elige lo que... Tres goles. ¿Alguna vez metiste tres goles en alguna categoría jugando en Renato o en cualquier otro club? Tres fechas contra Provin en el torneo que hicimos de clasificar la Copa Argentina, le metí tres también. Ah, muy bien, entonces venís dulce. Y sí, y ese partido también me echaron, no jugué nunca más. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿sos de acá de Rosario? De General Lagos. De General Lagos. Bueno, un partido duro, pero fueron contundentes. Sí, sí, la verdad que un equipo muy complicado porque en la cancha de ellos más todavía, donde no se puede jugar, nosotros estamos acostumbrados a la cancha de pasto, mucho más grande. En cambio acá nos tuvimos que adaptar a otra cosa, tirar pelotazos, hacer fuertes. Bueno, ¿cómo arrancaron el torneo y qué expectativa tienen para este año en la Pinasco? Y yo creo que el primer partido arrancamos bien, no perdimos ninguno todavía, ganamos dos y empatamos dos. Y yo creo que no se nos va este año. ¿Te tenés confianza? Sí, yo creo que sí. ¿Cuántos años tenés, Mauricio? 19. 19 años, bueno. Y probando en Renato para ver si hay algo mejor, claro, ¿no? Para ver qué pase. Bueno, mucha suerte. ¿Y a quién va dedicado los tres goles? Y a mi vieja y a mi viejo. Allá en Lago. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Chao.